que las hojas, sabe qué chingados, cuando caigan y se conviertan en cristal. ¿Qué tal? Estamos una vez más, una emisión nueva de Entre Segunda y Tercera. Estamos nada más y nada menos que con el independiente número uno en Sonora, libra por libra, con mi carnalito, mi amigo, mi compa, mi patrón. Todo lo que se le... Ya van a empezar. No, este güey, ahí se levanta. Ponle oxo y gasolinera y todo. Mi compa, mi carnal, mi amigo, Anarchy 631. Carnalito, un gusto tenerte aquí entre segunda y tercera. ¿Es la primera vez que estás en una entrevista conmigo o con nosotros, como lo quieran llamar, ya sea en Ringside, ya sea en estos Lucha Libre Nogales? ¿Es la primera vez que estás formalmente en una entrevista con nosotros? Y ahorita que lo mencionas, como que vengo cayendo en cuenta, ¿no? Me viene cayendo el 20 de que después de que ya varios años de amistad, de cotorreo, de giras y de desmadre por aquí y por allá, es la primera vez que formalmente nos sentamos frente a un micrófono, unas cámaras y un cafecito a platicar. Sí, mira, es la primera vez por X o Y razón. La vez anterior fue creo que un en vivo y fue para aclarar ciertos puntos específicamente, pero no una entrevista como tal. Y pues ahora llegó el momento, llegó la hora, y yo te pregunté que no quieres hablar, y tú dijiste que lo que caiga. No, vamos recio, sin pelos en la lengua, ya sabes, el estilo de que hemos estado manejando, ¿no? Extrovertido, como lo dije, ¿no? Sin pelos en la lengua, así que no hay bronca, ¿no? Igual, pues no vamos a dar a algunos nombres, si tocamos algunos temas, uno que otro, no vamos a dar muchos nombres para no darle para arriba a gente pendeja, ¿no? O que no se lo merece, ni darle sus 5 minutitos de fama, o 3 minutos, o 1 hora, o lo que sea. Pero no, vamos a darle. Perfecto. Mi Anarchy, pues mira, ya son 12 años de carrera aproximadamente. Has estado a lo largo y a lo ancho del estado: Baja California, Denver, Chicago, gran parte de Arizona, Ohio, Ciudad de México, California, Ohio, Chihuahua, y muchas partes, ¿no? Y todavía lo que nos falta todavía por recorrer, ¿no? Todavía estamos en buena condición física, ya no somos unos chamaquitos, ¿no? Como el que éramos hace unos 10 años, pero todavía traemos bastante gasolina para unos cuantos años más. Que precisamente era lo que veníamos platicando, mi compa Bélico y un servidor, cuando veníamos ya de regreso de esta última lucha que tuvimos. Van llegando a Peñasco, ¿no? De Peñasco, así es, y pues ya como todo, ¿no? Ya te ha tocado a ti en la carretera, ¿no? Que empezamos a sacar temas por aquí, por allá, y luego ya venimos acá viajados en la carretera libre, cabrón. Y pues ya no estamos tan chamaquitos, ¿no? Y ¿cuánto tiempo más vamos a seguir en esto? Y ahí empezamos, no, pues yo pienso que esto, yo pienso que lo otro, ¿no? Pero pues eso es como todo, ¿no? Antes decíamos, ah, ya para los 35, ya estuvo, para los 30, estuvo, para los 40, estuvo. Pero pues ya llegas a cierta edad y todavía me siento fuerte, me siento capacitado para toparme a quien sea, ¿no? Entonces dices, bueno, pues a lo mejor y unos 5 añitos más, puede que sean 10, puede que sean 15. La lucha libre no se sabe, puede que en 2 semanas, Dios guarde la hora, me pase algo y ahí quede, ¿no? Entonces, pero por ahorita. Y ahorita que lo mencionas, 2 semanas, ¿eh? 2 semanitas. Tienes un compromiso fuerte, un compromiso riesgoso. Estás apostando tu incógnita contra el Rey Humilde de Mexicali, Baja California. Un luchador leyenda en Mexicali que ha demostrado ser mañoso, ha demostrado también ser rudo, ha demostrado saber ser técnico, y creo que no lo has tenido fácil con Humilde. No lo hemos tenido fácil, ¿no? El señor tiene bastantes años de trayectoria, ha recorrido mucha lona, ¿no? O sea, ha topado a grandes leyendas que ahorita pues ya ni siquiera están luchando, ¿no? Entonces, a la edad que tiene él, ahorita es como que luchó con los grandes, me imagino, leyendas de época de oro, uh-huh. Pero por su edad también le ha tocado luchar con las estrellas de la actualidad. Entonces es un luchador completo en toda la extensión de la palabra, ¿no? Se adapta a cualquier estilo, como lo comentaste, rudo, extremo, técnico, lo que sea, se adapta el señor. Entonces no le hemos tenido fácil. Me he topado ya con él varias veces en lo que ha sido este transcurso. La mayoría del tiempo me ha tocado bailar con la más fea, ¿no? Salir con la derrota. Esta vez pasada en
en Puerto Peñasco salimos con el brazo en alto, usando unas pequeñas artimañas ahí. Que también el señor ha tenido sus detalles. Ahí, es, ahí en el canal de Esto es Lucha, tenemos las luchas, dos en San Luis, dos ocasiones en San Luis, y la dos se ve que no te ha ganado derechote. No, entonces fue lo que hicimos, ¿no? O sea, como le dije, le dimos una medicina, ahora sí, pues su propio chocolate, ¿no? Como decimos los chavorrucos. Entonces, con un folecito, pues, y al final del día el referee contó 1, 2, 3, hacemos con brazo en alto. Pero pues ya en 2 semanas va a ser un poco más distinto, ¿no? Va a ser un poco más diferente, porque ya ahora sí estamos jugando ahora sí el todo por el todo, ¿no? Él está jugando su cabellera, yo estoy apostando mi máscara. Obviamente son cosas que son muy preciadas para ambos. El señor con su larga trayectoria, como lo comentamos, todas las luchas que ha tenido con bastantes estrellas por tantos años, para él venir a perder la cabellera con un Anarchy que ahorita está, gracias a Dios, andamos con todo, ¿no? Pero pues para el rango que tiene el señor en cuanto a nivel leyenda que es en Mexicali, obviamente no le va a favorecer absolutamente nada perder una cabellera ante alguien que está subiendo, ¿no? Entonces, y para mí pues sería, híjole, imagínate perder la máscara en contra de Humilde, pues ahora sí que no voy a decir que sería una vergüenza, ¿no? Porque obviamente sería perderla ante un grande, ¿no? Que es de todo el estado de Baja California y todo lo que ha hecho. Pero sí sería un frenón ahora sí que en seco mi carrera, ¿no? O sea, ahorita hemos estado, gracias a Dios, todo año tras año. Y porque me acuerdo hace muchos años era como que, ay, mira, pues ahí vamos. Y híjole, tuvo un muy buen año, pero pues no creo que el próximo sea mejor. Y más, ahí vamos. Cada año es mejor para mi carrera. Pero una derrota en contra de Rey Humilde y perder mi máscara, creo que de plano sí, lo que hemos subido todos estos años se viene para abajo en picada. ¿Crees que en el caso, que esperemos que no, pierdas tu máscara, se retira Anarchy? Sí, lo he pensado y bastante, ¿no? Y también lo he platicado con la familia, ¿no? Los más allegados, y no te puedo responder ahorita así que si sí o no, ¿no? Porque te puedo decir, ¿no? Pues yo pienso que Anarchy sin máscara, perder ahora sí que lo más preciado, ¿no? Algo por lo que he trabajado, como lo comentaste, ya casi 12 años, el ponerle un nombre a esta máscara que ya se conoce en bastantes partes, mi nombre que se hizo trabajando ya por muchos años, que ya suena por diferentes partes de Estados Unidos y México. Y el perder la incógnita, muchos luchadores les sirve, a otros no, otros quedan enterrados, pero en lo personal yo creo que sí sería algo muy difícil de asimilar, ¿no? No me veo luchando sin máscara, pero para serte sincero, yo creo que si llego a perder la máscara en esta próxima contienda que tengo entre Humilde, creo que sí serían un par de luchas más sin máscara y ya está ahí. Wow. Bueno, pues entonces 19 de marzo en el Salón CTM de San Luis Río Colorado. Anarchy 631 frente a Humilde, máscara contra cabellera. Así que no se lo pierda, mi gente de San Luis, Mexicali y todos sus alrededores. Raza de Nogales aquí que quiera ir también a apoyar. Va a ser un tiro Nogales contra Mexicali, Sonora contra Baja California. Anarchy 631 en contra de Rey Humilde. Salón CTM, 19 de marzo a las 7:30. Para que no se lo pierdan. Van a llover guamazos por todos lados. Ahora sí, nada de que detenernos como nos han tratado de parar algunas ocasiones. Ahora sí vamos a dar con todo. En super libre, sin descalificación. Y solos. Lo más importante. Las demás han sido luchas en equipo. Y quieras o no, también interfiere un poco el equipo de ambos lados, ¿no? Exacto. Entonces ya no hay nada mejor que ponerle fin a esta rivalidad, ¿no? Que no muchas veces se ve ya hoy en día en la lucha libre, ¿no? Se empieza un pique, se trabaja por bastante tiempo ahí, luchas, y de repente, pues, cada quien agarra por su lado. Y esta vez le vamos a dar fin como se debe de hacer, ¿no? Arriba de un cuadrilátero y ahora sí que en lo que es la máxima apuesta, ¿no? Que es una máscara contra cabellera. Y el 19 de marzo, pues ya, ahora sí vamos a ponerle punto final a esta rivalidad. Perfecto, pues ya saben,
19 de marzo, Salón CTM, San Luis Río Colorado, Anarchy 631, Frente Humilde. Bueno, pues se ve que va a estar buena la luchita. Ahí vamos a andar. Yo voy a ir también a cubrir el evento, como lo hemos estado haciendo ya durante buen tiempo. Aquí públicamente, pues todas las gracias por ese apoyo, porque siempre has estado ahí al pie del cañón apoyando el proyecto de la página y el canal, y pues siempre dando ahí la cara por nosotros, ¿no? De que a ver si nos dan chance de chambear y todo, ya sea con Rogelio en Mexicali, Rogelio León, promotor, que le mandamos un saludo, con el promotor de SL Promotions, aquí mismo con H Promotions, también tú fuiste una pieza clave para poder entrar a los eventos de H Promotions como medio, como página, y pues igual con todo lo que hemos, con todo lo poquito que hemos logrado, pues ha sido pieza clave aquí para nosotros, ¿no? Anarchy, te tengo una pregunta, a ver si te tengo una respuesta. Si no le sacas, te tengo una respuesta, véngase. Yo tengo mucho tiempo escuchando por aquí y por allá y acullá, ya te la sabes, ¿no? Que tú pagas por luchar. Fíjate, ahorita que mencionas eso, porque también es algo que venimos platicando, ¿no? Se van a quedar para atrás, cabrones, se van a quedar para atrás, porque este comentario lo han estado haciendo toda la pinche bola de envidiosos y quedados aquí del rancho, que pues, para desgracia de ellos, pues no tienen talento, no tienen carisma, no tienen ángel, no tienen absolutamente nada. Hay unos de ellos que ni siquiera tienen botas, ni una mallita, ni una mascarita. Tienen absolutamente nada, ni talento, ni nada. Entonces, ahí es cuando surge la envidia, ¿no? La envidia que miran a Anarchy 631 por aquí, Anarchy 631 por acá, luchando contra superestrellas, leyendas y todo eso, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué recurre, no? Obviamente a lo que es que se mira en todos los trabajos, en todo tipo de medio, ¿no? O sea, de medio artístico, profesional, o lo que sea, ¿no? Lo que es el celo, la envidia. Y empezaron ya con eso a sacar, porque me han sacado de todo, absolutamente de todo, de todo, de todo, de todo. Y esta fue la última, ¿no? Esta es la más nueva. Esta es la más común. Esta es la más común y la más nueva, ¿no? De los jefitos empresarios. Y se van a quedar los magnates. Y se van a quedar para atrás, perros, porque fíjate que a raíz de todos estos comentarios, pues me prendieron el foco, cabrón. Me prendieron el foco de ¿por qué no? Sí, es cierto. ¿Por qué no? Digo, o sea, si tenemos algunos billetes por aquí, por allá, pues digo, pues no es mucho lo que traemos ahorita, ¿no? Pero pues algo es algo. Es la caja, ¿no? Chica, ¿no? Sí, es la caja chica esto. Pero pues si tenemos el billete y la manera, lo vamos a empezar a hacer, de hecho. Entonces, esta es una primicia que tienes aquí en estos Lucha Libre. Porque a raíz de esto, como te digo, nos prendieron el foco, y lo que vamos a empezar a hacer, o de hecho lo que voy a empezar a hacer, es voy a buscar la manera de traer eventos aquí en Nogales. Ándale. Como luchador y promotor. ¡Órale! Ah, esa sí no me la sabía, ¿eh? No, o sea, no se la sabía nadie. Es algo que lo estuve planeando, lo estuve pensando, como te digo, a raíz de los comentarios estos que hicieron. Y chingues, me prendieron el foco, cabrón. Me prendieron el foco, entonces tengo la manera y lo voy a hacer, ¿no? Vamos a empezar a organizar eventos aquí en Nogales, Sonora. Y obviamente, pues va a ser eventos de calidad, ¿no? No va a ser pinches luchas pedorras que luchando en un lugar sin techo y cosas así, ¿no? Vamos a hacer algo bien. Vamos a tratar de hacer la algo, misma lucha algo cada bien. Semana. Sí, la misma lucha cada semana. Y no, de hecho, no creo que ni vaya a haber luchadores locales fuera de Dico y un servidor, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Porque pues como lo comentaba Sergio, como lo comentan los otros promotores, aquí no hay mucha tela de dónde cortar aquí de Nogales, pero pues gracias a todos los comentarios esos que estuvieron haciendo de que los jefitos empresarios, los magnates, que este cabrón paga por luchar, pues me prendieron el foco, así que vamos ahora sí a empezar a pagar para traer eventos de calidad aquí a Nogales, Sonora. Así que aquí lo escucharon primero, Anarchy 631 se va a lanzar como
Promotor. Promotor. Anarchist Promotions. Bueno, no hemos pensado el nombre todavía, pero pues. Pero suena bien. La idea es esa. Anarchy es como promotor. Órale, está bueno eso, ¿eh? Está muy bueno. Oye, pero te digo, ese show que traen o que traían de. No, el Anarchy y el Bélico pagan por luchar. No es nuevo. No es nuevo. Yo tengo. ¿Cuánto tengo que te conozco? Como del 2016, más o menos. Ya por ahí. Todavía ni te conocí y escuchaba. Todavía no te conocía, todavía no teníamos amistad, no, nada. Yo nomás había Anarchy, un luchador bloqueado. Que estaba bloqueado aquí en Nogales por el Instituto del Deporte, por política, por todo. Por todos lados. Yo escuchaba Anarchy, es un luchador bloqueado que aquí no lo queremos. Y ni falta que me hizo, cabrón, porque aún así, como lo dije todo ese tiempo que estuve bloqueado aquí en Nogales, que no luché como por 2 años aquí en Nogales, Sonora, aún así seguía siendo el luchador más activo de todo, ahora sí voy a decir de todo Sonora, ¿no? En el mundo independiente, ¿no? Obviamente, porque sí, también sí, está ahí el Rey Escorpión, el Muchito y en su momento Parca todavía. En su momento, pues la Parca y otros luchadores, ¿no? Pero en cuanto al independiente, seguía siendo el luchador más activo. Y sin luchar aquí en mi ciudad. Exactamente. Oye, Anarchy, y debido a estos comentarios y otros más que han salido, ¿en qué momento se rebasa los problemas la agresión al personaje y a la persona? A ti como persona, fuera de tu máscara, fuera de tu personaje como Anarchy, ¿en qué momento a qué grado te afecta? ¿O hasta qué momento empieza a calentarte la situación de que te están tirando por todos lados, que ya lo sientes más personal que profesional? Esa es una cosa, ¿no? Porque pues pueden hablar mierda por aquí y por allá, ¿no? Pero pues ni uno tiene los huevos puestos de venir a decirme las cosas a la cara, ¿no? Porque pues ya saben a lo que se atienen, cabrones. Así que pues eso de andar tirando por aquí y por allá, es como todo, ¿no? O sea, escucho, no, oye, que Anarchy, que están diciendo esto de ti. Ah, está bueno. ¿Quién dijo? No, pues, ay, no mames. Pues mira quién, güey. O sea, no me voy a poner también a por ejemplo, está el puñetón este de Imperio. Ni lo debes de conocer, nadie lo conoce aquí en Nogales. Se pone a tirarme mierda el cabrón, algo personal, ¿no? Así como que. Y yo, ¿qué pedo, no? O sea, refiriéndose a lo mismo, a lo que estamos platicando, que pagas por luchar. Exacto. Entonces, este es un cabrón que absolutamente en la vida he luchado con él y ni lucharía con él para nada en lo absoluto. O sea, no tiene nada que aportar, ¿no? Y no lo digo nomás a mí, sino, o sea, a bastantes. O sea, es un luchador mediocre, de lo peor. En todo el sentido de la palabra, vestimenta. Hay una lucha de él ahí en YouTube que tuve que entrar a ver para ver quién chingados era. Y el vato le dan un raquetazo, se baja y se mete. Ya no traía aire, estaba súper bofo y se metió, ni siquiera terminó la lucha, ¿no? Entonces ahí es cuando dices tú, bueno, o sea, en realidad, entonces, ¿por qué me voy a poner yo a su nivel? A su nivel, ajá, de ponerme a tirarle a un cabrón que no ha logrado absolutamente nada en su vida, ¿no? Pero también, como dices tú, ok, entonces lo profesional, lo personal, pues ahí sí a encararlo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu pinche pedo, güey? O sea, ¿tienes algún problema conmigo personal? Lo arreglamos como cabrones. O sea, la violencia nunca va a ser buena. Y no hay pleitos ganados, no hay pleitos perdidos, como lo quieran ver. Pero pues si traes algún problema personal conmigo, sea quien sea, aquí estoy para atenderlos. Como hombre, como luchador, como ser humano, como quien sea, sin máscara, y aquí estoy para atender a quien sea, ¿no? Que tengan los huevos para hacerlo. Ahí está la invitación para el que tenga algún problema, lo podemos hacer, arreglarlo de esa manera o lo que sea, y ya sacan su corajito, ¿no? Que traen ahí enterrado desde años atrás, su astillita o lo que sea, y ya, se quedan a gusto, se quedan tranquilos. Y pues cada quien a lo suyo, cabrón. O sea, yo imagínate, o sea, son tantos los que tiran por aquí, por allá.
pues no le puedo ir a partir en su madre a 20, 30 cabrones tampoco, ¿me entiendes? Exactamente. Al principio sí era de que no, y me calentaba y sobre. Una vez fui ahí a medio evento de lucha, fui a tratar de partirle en su madre a un güey, se hizo un desmadre ahí. Y ya dije, bueno, pues no puedo estar toda la vida rompiéndole en su madre a todo el cabrón que está tirándome mierda, ¿no? Entonces, ok, ¿de qué manera le voy a dar a la madre? Trabajando duro. Con hechos, siendo exitoso, dándole más de qué hablar. Y ya, igual seguían tirando mierda. Ya después fue como que, ok, ya Anarchy llegó a un nivel mucho más alto, ahora sí que de lo que estaba antes. Entonces fue como que ya se calmaron las aguas, ¿no? Porque pues, oye, ¿cómo vas a tirarle a alguien que está haciendo muchísimo más que tú y muchísimo más que todos en todo el estado, ¿no? En cuanto al mundo independiente. Es como si tú vas con, no sé, con Red Scorpion a tirarle. Exacto, o sea, no tiene sentido. Por envidia o por coraje o por lo que sea, y empezás a tirarle, pues, a lo mejor sin fundamentos. O sea, y en una ocasión me acuerdo que empezaron a tirarle en sí a. Fue a Bélico, la bronca esta fue con Bélico ahí, empezaron a tirarle, me acuerdo, en Facebook, ¿no? Y empecé a tirar también, ¿no? Y no, pero que tú esto, y le tiraban al otro, y al otro, y al otro, y a mí no me tiraban, y yo, ¿qué pedo? Pues a mí nadie me dice nada, ¿qué onda? Y acá, ¿no? Y me contesta un vato, me dice, pues sí, güey, pues que a ti nadie te dice nada, porque tú sí tienes con qué defenderte, y dice, o sea, ya lo que has hecho, o sea, ¿quién más lo ha hecho, quién no vales? Aparte, como te digo, lo repito, o sea, aparte de Mocho Coto, el Mochito, o sea, todos ellos, actualmente, ¿quién más ha hecho lo que Anarchy ha logrado en estos últimos años? El representante de la lucha libre en Nogales actual. Exacto. Actual y de algunos años para acá. Y ya son bastantes años. Muchos pensaron que era resfriado, que era de moda. Como dijeron, la moda llega y se va a los meses. Pues aquí seguimos todavía después de... tenemos 2 años como profesionales, pero ya tenemos como unos 6 años ya sonando bastante fuerte, y los últimos 3, 4 años hemos andado así, pero que con todo, y esperamos seguir manteniéndonos en el gusto, ¿no? Que la prueba está ahí, el reconocimiento de Red Scorpion ahora como los jefes mercenarios. O sea, que Red Scorpion, un luchador estelar de la empresa de lucha libre AAA, que les eche el ojo, que les eche la mano y que digan, este es mi equipo de trabajo aquí en Nogales, aquí en Sonora. Yo creo que eso da mucho de qué hablar, y no es cualquier cosa. No es como que te agarró fulanito de tal que no es nadie y te puso los jefes. Exacto, ese es un luchador Escorpión que ha estado en luchas estelares, no nada más en AAA. O sea, para la gente que apenas empezó a ver lucha libre antier o lo que sea, Red Scorpion ha estado en luchas estelares en AAA, en el Consejo, estelarizó en la Arena Liga México, Elite. Liga Elite, bueno, en el mundo independiente obviamente también. Ahora como campeón en Caos. El megacampeón de Caos, ha sido campeón de tercios en AAA, el de parejas. Rey de Reyes. O sea, ha hecho bastante en lo que es la lucha libre, ¿no? Y como lo comentas tú, para que un cabrón, o sea, con tanta experiencia, te agarre y básicamente te ponga bajo sus alas y te diga, vámonos. Que exactamente, nos dé la confianza es de eso, una, ¿no?, cobertura que les está dando a ti, a Bélico, a Samoano, y yo creo que pudieran ser más, pero nos han dejado ayudar, ¿no? Y que fue algo que yo en su momento traté de hacer aquí en Nogales, ¿no? Obviamente no estoy ni estaré al nivel de Rey Escorpión, ¿no? Pero sí, ahorita aquí en Nogales se puede decir que estamos a un buen nivel a comparación de los demás luchadores aquí en Nogales. Y por mucho tiempo traté de ayudar a con lo poco que podía a bastante de ellos, ¿no? Que vamos a luchar para allá, vamos a luchar para acá. Me llevaba algunos, me llevaba otros. Y todos igual, o sea, por fulanito que traía sus pinches pedos mentales ahí de envidias y celo profesional, le metían aire a este, no, el pinche Anarchy esto, el pinche Anarchy lo otro. Y el otro pendejo, pues, Anarchy. ¿Y ahorita dónde están todos ellos? ¿Dónde están todos esos que me llevé en algún tiempo? Uno de ellos les tocó hasta ganar un trofeo conmigo en
en Tucson, a otros me los llevé para Chihuahua, para California. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Porque no me vas a dejar mentir, todos estos cabrones que anduvieron, una de dos, o junto con los jefes, o en pique con los jefes, desde que se desligaron de lo que es la agrupación, o en la rivalidad con la agrupación de los jefes, ya no se supo más de ellos, no se, se apagaron, pero por completo. Y nosotros seguimos con todo, nosotros seguimos con actividad, con luchas en diferentes partes, con buen nivel, con carteleras, bien acomodados en carteleras. O sea, no nomás estamos yendo de relleno a X o Y parte, no estamos yendo a luchas y eventos grandes, estelarizando, o en una lucha semifinal, o lo pero, que sea. Una lucha semifinal, pero con una estrellota arriba. Exacto. Como un Blue Panther, un Satánico, un Atlantis, un Último Guerrero, Triple A, un cartel entero de Triple A, incluso alternando con ellos. Entonces, a mí me ha tocado ver, tanto dentro y fuera de Nogales, que va a ser una lucha semifinal. Ah, pero pues va Blue Panther arriba. Ándale. Pero en la semifinal vas con un Felino Junior. Exacto. O sea, no estás, como dices, rellenando un cartel a locales de por allá, de por acá. Entonces, por eso te has ganado un lugar aquí en Nogales, porque hemos visto los últimos eventos estelarizando. Ahora vas contra las Xotas el 3 de abril. Vas contra las Xotas, los Jefes Mercenarios, por primera vez en Nogales, después de ser anunciados, contra las Xotas. Entonces, por eso te digo, te has ganado un lugar que no va a ser muy fácil que te lo quiten. No, es difícil ganarse el lugar, pero está más cabrón aún mantenerlo. Nosotros nos ganamos la oportunidad ya hace algunos años, la supimos aprovechar y nos hemos mantenido. Nos hemos mantenido ya por muchos años, no nada más aquí, en muchas partes, como lo mencionas, luchando con superestrellas en muchas otras partes muy lejos de Nogales. Entonces, para esos cabrones que dicen, ay, Anarchy paga y Bélico esto y lo otro, no, y cabrón, imagínate, pues si pagáramos por luchar en todos lados. O sea, contra todos esos cabrones, no, pues que sí. No es lo mismo pagar que invertirle. Porque yo veo que invierten en sus equipos, en sus indumentarias, sus mallitas, sus botas, sus tapas, tanto tú como Bélico. Mira, aquí tenemos la muestra. Estos dos son dos obsequios de Anarchy. Para mí, pues muy agradecido. Esta es otra de Bélico. Que no son muy de regalar máscaras ustedes, ¿eh? No, me consta. Para nada. Fue un rollo tumbarles una. Sí. Y yo le tumbé dos y, a él. Y luchada todavía, y ensangrentada. Esta máscara es muy especial para mí. Esta máscara es luchada, apostada, sangrada, en Mexicali contra los maníacos. Salvada. Literal, está con su sangrita todavía. Entonces, son regalos muy, muy especiales, y pues que los conservamos con mucho aprecio y mucho cariño. Pero este trabajo no es barato. Este trabajo no es barato. No te lo regalan, no te patrocinan. Entonces, como te digo, no es lo mismo invertir que pagar. Es mucha gente que eso ni o sea, se quejan porque no se les dan oportunidades y ni siquiera le invierten a un equipo decente, cabrón. Es como les digo, hay muchos que luchan en Converse, o sea, no chinguen, en Vans o en ropa normal. O sea, está bien, o sea, a lo mejor y su situación económica no se les presta, ¿no? Pero pues, oye, cabrón, pues ahí toca puertas, búscate tus patrocinadores, búscate tu apoyo. ¿Para qué? Para que subas a un cuadrilátero como se debe de ser, ¿no? Como un gladiador, como dice el dicho, o sea, para ser luchador, primeramente hay que parecer luchador. O sea, no te puedes subir a luchar con esta ropa, con un suéter, con una camiseta de, no sé, X persona, ¿no? XXX dibujo de una marca de refrescos y un chorcito que te compraste en el súper ahí, y unos tenis que te gastaste en el tianguis. O sea, no, cabrón, o sea, hay que invertirle. ¿Por qué?
porque hay que respetar lo que es la lucha libre, ¿no? Hay que respetar la lucha, lo que eres, lo que representas, ¿no? Entonces, es como todo, o sea, la gente que ven acá, como te ven, te van a juzgar ahí adentro del cuadrilátero. O sea, la primera impresión es la que cuenta. Imagínate, se prenden las luces, sale el humo y la madre, y salen los jefes con sus chalequitos, con sus máscaras brillositas, todas sexys y cachondas, y la madre con sus botitas bien chañaditas, porque hasta eso, o sea, le pegamos una buena, todos, cuidamos absolutamente todo, ¿no? Y ahora imagínate, se prende el foco, sale el humo y todo esto, y sale un cabrón con unos Vans ahí, calcetas acá, una toda floja porque ya ni le queda, el pinche short todo deslavado, o el pantalón o malla todo deslavado, camisetas del tianguis y la ni una pinche peinada porque no tienen para máscara, los que tienen para máscara no le invierten y las compran ahí, les pegan con estampas. Entonces hay muchas cosas, hay que invertirle, hay que buscar la manera de invertirle. Sí, cierto, es muy costoso, pero pues hay manera de buscar Solventarlo. cómo hacerle, pues tocar puertas, cabrón. ¿Te gusta esto? Ok, bueno, pues no tienes en la feria. Órale, pues a buscar patrocinadores, papá. Bien dice el dicho, ¿no? Que para ser un luchador primero tienes que parecerlo, ¿no? Exacto. Y vaya que lo han dejado muy claro ustedes. Oye, Anarquí, hay una historia que quiero que platiques. Tú sabes cuál es. Hijo de eso, Tú shit. sabes cuál es. Esa historia, neta, que cuando tú me la contaste me quedé así que, ¡oh! Y la supe. Y bueno, me enteré que sucedió por otro luchador, más estrella, ¿no? Vamos a decir el nombre de quien más o menos nos dio la referencia de Damián 666. Llegó un luchador a vestidor gritoneándote, muy bravo, y grita Damián, ¡ey, ey, 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 ey! ¡Bájale! Por menos de eso, a otro luchador superestrella, le reventaron el hocico. Híjole. Bueno, la vez esa Me que. está zumbando el oído, espérame. Ahí está. Están hablando de ti, güey. Sí, creo que sí. La vez esa que comentas cuando llegó el luchador este gritando, pues, para aclarar, ¿no? O sea, era compa en su momento y llega, oye, hijo de tu pinche, te estaba esperando ya. Y Damián ya le dijo eso, por menos le partió a su madre. Y ahí quedó, ¿no? Pero pues era compa el güey este y ya nos saludamos y todo el pedo, ¿no? Lo que pasa es que en una ocasión, no voy a decir el nombre de quién, No, 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 porque porque si es un luchador súper estrella. es un luchador que anduvo en Consejo, en Triple A, anduvo en Japón, en novelas, Ha estado en caos, en en caos. televisión, o sea, tiene una plataforma muy amplia como para quemarlo. Pero si Sí, es un sí. luchador súper estrella, y ¿para qué? ¿Para qué tanto quema? ¿Para qué tanta quemazón? ¿Para qué otra, pa qué una madriza así, si ya le acomodamos una de la otra manera, ¿no? Bueno, les platico. O sea, que estábamos nosotros en un evento, ¿no? De lucha en Estados Unidos. No vamos a decir en dónde. Estamos en Estados Unidos, en una gira. Como lo comenta, estaba Damián, 666, estaban a luchadores de renombre, ¿no? Entonces, después del evento, nos fuimos a cenar a una casa ahí, estamos todos cotorreando y este luchador, pues, de repente se pone agresivo, o sea, Mala copa. pero de la nada, cabrón, así de la nada, de la nada, de la nada. Y entre cura y así, pues empezaron como que a hacer bromas, ¿no? Pues empezaron a hacer bromas, pero no de carrilla, nada fuerte. O sea, fue todo, la estamos pasando a toda madre. Y de la nada me volteé a ver a este cabrón y me dice, ay, me dice, la neta, me dice, a mí me la pelas, me dijo. Así con esas palabras. Y le agregó la otra palabra, ¿no? A mí me pelas la, ya tú sabes. Y yo dije, ay, cabrón, este güey, qué pedo, ¿no? O sea, yo pensé que era cotorreo. Yo pensé que era Y cotorreo. tú todavía. Yo me reí, yo me reí. Yo pensé que estaba cotorreando, yo me reí. Y como te digo, es una superestrella en su momento, fue otro pedo este vato. Y yo en la cura, pues me río, ¿no? Y le digo, nah, pues le digo, arriba mis respetos, le digo. Pero abajo digo que sí me la pelas, le digo. Y yo, pues en cura, ¿no? Pero pues en cura es cierto, ¿no? Pero broma en serio.
Y pum, le pega a la mesa y se levanta y la madre. Y yo estaba parado, ¿no? Y viene y se me acerca. Y cuando se me está acercando, dije yo, no, pues, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando, no? ¿Está cotorreando, no está cotorreando? Y viene y me agarra del cuello y me dice, a mí me respetas, dice, y me da una cachetada. No me la pudo dar muy fuerte porque estábamos ahí en corto, ¿no? Entonces, cuando me da la cachetada, mi primera Reacción. reacción fue, haz de cuenta, en cuanto regreso, yo le atasco una, pero con todo, con todo, con todo, con todo. Y lo tambaleo con la cachetada, o sea, se va tambaleando para atrás. Y veo como que se le acomodan las neuronas y viene hacia mí. Y no, pues me quedé paradito ahí, ya que se acercó además, pues ahora sí que le soltamos toda la combinación ahí, toda la artillería pesada, ¿no? Lo agarré con de derecha, izquierda, derecha, y no, hombre, ya no lo solté, no lo solté. El vato se quedó hecho bolita mejor. Con las manos arriba aquí. Le alcancé a meter un upper por entre los brazos, cayó al suelo y me le dejó ir al suelo. Ya me había cegado, ¿no? Ya me había cegado, ya me había bloqueado, estoy arriba de él y le estoy dando uno, dos, tres codos de todo y no me podían quitar, cabrón, no me podían quitar. Y estaba ahí un luchador grande, ¿no? De esos pinches rudazos. Y este fue el que me pudo quitar, porque me agarró el candado de la cabeza. Y hombre, todavía me acuerdo cuando me estaba levantando, le alcancé a pisotear la cara unas dos veces fácil, y ahí se quedó noqueado el compa, ¿no? Pues empezó, pues qué onda, qué pedo, ¿por qué le pegas? Bueno, se me cacheteó este cabrón, qué pedo. Y Y sí, quedaste como el malo de la película en el en momento, el ¿no? momento, ¿no? En el momento quedé como el malo de la película, porque pues yo andaba intacto, cabrón. Lo único que traía estaba lleno de sangre en las manos y los tenis, ¿no? Y este cabrón, pues, está todo madreado, todo atarantado, todo zumbado. Y, hombre, traía pinche, yo creo, de los madrazos que leí, traía un zumbido en el El oído, oído, como el de ¿no? ahorita acá. Sí. Y luego, pues ya no, lo bueno que estaba ahí la señora, ¿eh? Y las muchachas estas, y pues ya dijeron, hey, no, no, pues mira, así estuvo, y esto y lo otro, y ahí quedó, ¿no? O sea, pues ya. Y cosa curiosa, no sé si iban a luchar juntos o en contra. No, ya estaba pactado una lucha, o sea, yo creo que como a las semanas ya yo había luchado con este vato en dos, tres ocasiones, nos tocó luchar en contra, arriba del cuadrilátero, o sea, nos dimos con todo como debe de ser, ¿no? O sea, ahí Ah, arriba el arriba, ring es otro y ahí rollo. quedaba, ¿no? O sea, Ajá. cada quien su rollo, nos topábamos que comiendo, que esto y que lo otro, pero, o sea, todo normal como debe de ser, profesionales arriba, profesionales abajo. Y pues como te digo, ya al momento, como te digo, estábamos todos ahí en bola, cotorreando y todo eso, y fue cuando pasó esto, ¿no? Se le botó la canica a este vato y pues me la botó a mí y pues tuve que hacer lo que tuve que hacer, ¿no? Saludos. Saludos. Oh, sí, está fuerte, está fuerte. Ahí es donde te digo en qué momento se rebasa lo profesional y lo personal. Ahí fue personal. Sí, pero eso eso ya no son dimes y directos, eso fue una agresión física Directa. hacia mi persona directa, o sea, y obviamente pues ya no te deja nada Que más para que los más que que no saben, reaccionar, ¿no? estás entrenando en boxeo. Sí, entrenamos boxeo por algún tiempo, ¿no? Cuando estaba pues más chavo, me aventé tres peleitas amateur, Invicto. invicto, sin probar derrota. Pero en sí ese fue mi primer amor, güey. O sea, el boxeo, siempre me ha gustado los deportes de contacto. Iba al gimnasio a esparrear únicamente para tirar golpes y recibir y mover y trabajar todo eso. O sea, siempre me ha gustado mucho, ¿no? Lo que es todo eso. Entonces, pero mucha gente se va con la finta, pues, como el vato este traía su nombre por acá. Yo pienso que él ha de haber dicho, no, nah, pues este güey, ¿qué me va a hacer, no? Pues ahorita me No, lo está cacheteo. Sí, chaparrito ahorita me y lo cacheteo, no me va a hacer nada, por quién soy yo, pues, y este güey qué,
Y pues ni modo, ¿no? O sea, yo como lo he dicho siempre, o sea, mis respetos para todos los luchadores, su trayectoria, sus jerarquías, lo respeto absolutamente todo, ¿no? Pero pues ahí arriba el ring es otro rollo. O sea, los tenemos que rajar la madre y ni modo, ¿no? Así como lo comentó Mr. Águila, ¿no? Dice, oye, estos cabrones vinieron y me dieron con todo, dice yo. Muchos se medio manean y los jefes le dieron con todo. Ni modo, así trabajamos nosotros, ¿no? Mis respetos abajo del ring, pero ahí arriba se pierde el respeto. Pregúntale al hijo del octagón. Pregúntele al hijo del octagón y todos esos que los hemos topado, ¿no? Pero abajo del ring ya es otro rollo, o sea, igual mis respetos para todos, ¿no? Pero ya cuando viene una agresión física, sea quien sea, sea de una leyenda o de un local, pues no estoy mocho, tengo el mecha corta también para ya, para eso. Corte lo que le sigue. Ya para eso, ya una agresión física o verbal, ya directamente, o sea, ya ahí ya, ahora sí que, pues ni modo, no tengo que hacer lo que tengo que hacer, no voy a dejar de absolutamente de nadie. Te tocó ver también con otro luchador local también de, bueno, no local, uno que vino de fuera de Baja California también, ¿no? Que entró a vestidores y ahí, hey, sí, y traque yo también de volar, y yo, ¿sabes qué? Mira, sí, o sea, y, o sea, para pararle los tacos, o sea, de a todos, ¿no? Como te digo, así como le tocó al chavo este, igual le tocó a la superestrella aquella, y pues a los que sean, ¿no? Los que vengan, igual, yo pienso que, como te digo, mis respetos para todos, pero pues también tienen que respetar, ¿no? Sí, hay maneras de, si no te gusta algo o X cosa, pues hay manera de decirlas, ¿no? Pero pues ya este vato, el que me agredió allá, pues ya era otro rollo que traía él, traía ganas de tirar chingazos al parecer, y pues haber dicho, no, pues este güey es este chapito ahorita, y se topó con pared, ¿no? Oye, y te agarró en un momento que andabas con todo, ¿no? Tanto física como en condición, con un empuje a tope. Creo que te agarró en el momento equivocado, ¿no? Sí, era el peor momento en el que pudo haber hecho eso, fue en el momento que lo hizo, y pues por eso le fue como le fue el vato, ¿no? Entonces, pues ya igual ya pasó esto hace algunos años, ¿no? Y todos, Damián y como digo, muchas personas de renombre que estuvieron ahí, era como que, hey, le partiste en su madre a este vato, qué pedo. Y todos, güey. Y todos reconocían que era bueno para los. Oh, sí, para no, los no, trompos no, también, no, este señor. Este vato tiene su respeto, y que muchos le tienen miedo y que esto y que lo otro. Entonces, por lo que digo, yo pienso que él ha de haber pensado que yo le iba a tener miedo, que le iba a agachar, o que le iba a poner la otra mejilla, no sé, ¿no? Pero nah, yo siempre he dicho, o sea, por más grande, más fuerte, más anchito que esté o lo que sea, o sea, todos tenemos dos manos y todos nos podemos defender, ¿no? Y pues yo tengo la noción, no soy un profesional, ¿no? Pero pues tengo la noción de saber cómo defenderme con cualquier cabrón, ¿no? Y este vato pues no fue la excepción, ¿no? Se vino a meter ahora sí como con alguien que está algo preparado para tirar golpes, pero él no se lo esperaba, él está impuesto a que todos le tienen miedo, a que todos le partían su madre, pero pues se topó con pared. Oye, Anarquí, vas a lucha de barrio otra vez. Vas a lucha de barrio en el 2016, 2017. Estuviste ya en este proyecto que fue lucha de barrio. Creo que eran 5 episodios por YouTube, donde topaste con estrellas como Argos, Zumbi, Taurus, estrellas internacionales, Gallo Francés, de Argentina. De varias partes, Pacal, representando ciudades, representando sus barrios. Tú representabas el barrio de Villa Sonora, y ahora vas una vez más a hacer campaña a lucha de barrio en la Ciudad de México. A ver, cuéntanos de qué se trata. Mira, lo que son los nuevos proyectos de lucha de barrio, pues viene básicamente con la misma idea, pero diferente formato, ¿no? La misma idea de que es ayudar a los luchadores, de darle promoción a luchadores, darles oportunidades a luchadores. Entonces, pero va a ser otro formato, ¿no? Ya van a ser eventos en vivo. La empresa de Lucha de Barrio creo que tiene ya más de 50 fechas confirmadas en,
en diferentes partes de México, ¿no? Tentativamente ya hay algunas fechas ahí que habladas con las personas de lucha de barrio, pero todavía no se hace nada oficial, ¿no? Entonces vamos a esperarnos a concretar todo ya, pero de que estamos dentro del proyecto, pues ahí estamos, nos seguimos al pie de cañón desde que empezó este en 2017. Obviamente pues ya no siguió, se maneó, que regresaban, que no regresaban, y pues ya se soltó la bomba, ¿no? De repente me hablaron, ¿eh? Queremos saber si todavía estás interesado en formar parte del proyecto Lucha de Barrio. Pues obviamente sí, ¿no? Por supuesto, eso es algo que a mí me gustó mucho desde un principio, y ahora pienso que va a estar un poco más interesante, ¿no? Porque ya van con la idea de crecer, ya no nada más a antes, que eran como un tipo programa que querían hacer por YouTube. Uh-huh. Ahora, aparte de eso, traen la idea de hacer eventos en vivo, hacer giras y todo eso, ¿no? Con público. Entonces es algo que sí nos llama mucho la atención y nos emociona, y estamos más que agradecidos por ser parte y ser tomados en cuenta una vez más para formar parte de la empresa de Lucha de Barrio. Lucha de Barrio es una empresa, es un proyecto que no está realizada por gente novata, que no está realizada por gente nueva, gente que no sabe, es gente profesional que ha estado involucrado en algunas empresas, que saben lo que están haciendo. Y algo que me llamó mucho la atención fue a Elia Park como tipo juez, tipo padrino, algo así, apoyando el proyecto, invitando nuevos valores, invitando a luchadores jóvenes de llamémoslo así, locales, que no han tenido la proyección, que han sido muy buenos, pero no han tenido la proyección suficiente como para llegar a una empresa. Ese es el plan, ¿no? Ese es el plan que tiene Lucha de Barrio, de desarrollar lo que es los luchadores que a lo mejor no han tenido mucho empuje, ¿no? Ahorita lo que tengo entendido, no son muchos luchadores que vamos de fuera. No son muchos luchadores que vamos de fuera. La mayoría está enfocado en lo que es ahí en sí, Ciudad de México. Centro del país. Y es lo que me dijeron, ahorita sabes que no hay muchos luchadores que vamos a estar trayendo de fuera, pero pues tú has estado al pie del cañón con nosotros. Porque a pesar de todo esto, estuvimos en contacto con ellos, aún en el tiempo que no se concretaba ya el regreso. Estuvo pausado, ¿no? El proyecto. Que estuvo pausado el proyecto. Entonces, vamos a ver qué es lo que resulta, ¿no? Esto, porque también, no creas, para mí también va a ser ahora sí que algo muy, muy, muy interesante, y va a estar lleno de sorpresas. Va a estar lleno de sorpresas para nosotros también, los que vamos a participar ahí dentro. Entonces, no queda más que aprovechar la oportunidad que se nos está brindando a todos los luchadores de formar parte de Lucha de Barrio y aprovecharla al máximo, ¿no? Como dices, para lo que sea, ¿no? Pero en el momento es aprovechar la oportunidad que se nos está brindando con Lucha de Barrio, ¿no? ¿Tu carrera cambió a partir de haber pertenecido a la primera temporada de Lucha de Barrio? Creo que sí me dio un poquito más de empuje, ¿no? Allá en Ciudad de México, y también con la proyección que tenía con el programa, ¿no? El estar saliendo en los medios en la Ciudad de México, en páginas importantes, en periódicos importantes, en billboards. Estuvo muy buena la promoción que hubo en aquel entonces con Lucha de Barrio, ¿no? Entonces, para mí fue algo muy importante, ¿no? Porque estamos al revés. El luchador de Ciudad de México quiere venir a luchar a Estados Unidos, y todos los que estamos por acá, por esta área, queremos ir a luchar a la Ciudad de México, ¿no? Que para mí es la capital del mundo de la lucha libre, ¿no? La Ciudad de México. Entonces, para mí sí fue algo muy, muy importante, algo que sí ayudó mucho a mi carrera, ¿no? Porque aquí en Sonora ya habíamos dejado bien trabajado el nombre de Anarchy 631, pero ya verlo en Ciudad de México, ver lo que está saliendo en páginas de periódicos con bastante historia, en ver notas por aquí, por allá, con mi imagen en YouTube, todo esto. Entonces fue algo bastante importante y sirvió mucho como proyección para mi personaje.
Exactamente. Y no hace ni mucho fuiste a Ciudad de México, a Carte Crash. Te enfrentaste al clan, Charlie Rockstar, Cibernético. Se llevaron la victoria. Y como dices, fue a mí en lo personal, como aficionado, como tu amigo, como medio, como nogalense. A mí me dio muchísimo gusto y fue una satisfacción para mí verte en páginas como La Tijera Lucha Libre, como Halcón, creo que Más Lucha. Estuvieron en medios importantes en lucha libre. Y la verdad fue, en lo personal, yo hablo por mí, fue como una alegría de verte a ti, ver a Bélico como luchadores estrellas contra luchadores superestrellas. Y salir con la victoria. Y salir con la victoria. Ganarle al clan, ganarle al cibernético, ganarle a Charlie Rockstar. Que no fue fácil, ¿eh? No fue fácil, nada fácil. Y hacerlo en la Ciudad de México fue algo muy importante para Y en una arena nosotros, ¿no? importante también, Y como una el arena Carte Crash. con mucha, mucha tradición que era Carda Crash. Entonces, fue algo muy, muy satisfactorio, ¿no? Para nosotros, para los jefes. El poder lograr eso, ¿no? No, no más llegar, como te repito, de llegar y pisar una arenita, rellenar, ¿no? Nosotros fuimos a estelarizar en contra del clan y salir con la victoria enfrentando a ese par de gigantes, ¿no? Que lo es Cibernético y Charlie Rockstar. Entonces fue algo, como lo comentas tú, ¿no? Y como lo dije yo en su momento, ¿no? Ahora sí fuimos y dimos el aztecazo ahí los nogalenses, porque pues, la verdad la gente no se lo esperaba, y yo creo que los únicos que pensábamos que podíamos salir con la victoria era Bélico y yo, porque de ahí en fuera fue todos como que nah, les van a partir en su madre. Y el público, ¿y estos quiénes son? ¿Y estos dónde Exactamente, y salieron? por qué, y esto y lo otro, pero no, fue una lucha, una lucha aguerrida, ¿no? Una lucha aguerrida con la que nos quedamos con ganas de más también, ¿no? Y por qué no, a ver en su momento. Ahora que vamos a andar de promotores también y que vamos a pagar para hacer eventos buenos, vamos a considerar traer A ver si le dan la revancha al clan. a ver si les damos la revancha aquí al clan, pero pues ya traemos en mente, traigo en mente proyectos buenos y eventos grandes de lucha libre, y por qué no pudiera ser uno de esos sellos, ¿no? En contra del clan. ¿Por qué no invitar al público, a los que están viendo este video, que pongan ahí en los comentarios a quién quisieran ver en Nogales, contra quién quisieran ver a los jefes? Mercenarios, muy importante. Y nada, pues está abierto ahí la caja de comentarios para ver si hay manera de complacer al público de Nogales, ¿no? De que hay estrellas que muchos nogalenses queremos ver, que por X o Y razón nos han podido traer. Pero pues a lo mejor por aquí podemos empezar. Dejen los comentarios aquí abajo contra quién quieren ver los jefes Los mercenarios. mercenarios. Pues bueno, mi anarquí, la verdad me dio mucho gusto que estés aquí en este espacio. Como te digo, pues realmente la primera vez que platicamos así en entrevista y no se ha dado la oportunidad, pero la verdad sí fue muy buen cotorreo, como siempre. Y pues ya sabes que este espacio está abierto para ti, para los jefes, para cuando quieran expresar algo. Así es, y quería también recalcar a toda la raza de Nogales, Sonora, ¿no? Que sigan apoyando la lucha libre. Se vienen cosas muy buenas, eventos muy grandes. Hay muchos, muchos planes para la lucha libre ahorita con gente que ha estado apoyando bastante el deporte aquí en Nogales, y hay que aplaudirle ahora sí que al Instituto del Deporte, al señor Marco, que ha hecho bastante por apoyar la lucha libre, que cabrón. Yo tengo añales en lo que es esto ya, incluso antes, o sea, antes de que yo fuera luchador, no se miraban eventos muy buenos, ¿no? Eventos grandes y así, y tiene mucho que ver el Instituto del Deporte. Mucha gente dice, pero ellos qué tienen que ver, ¿no? En lo que es el espectáculo. Tiene mucho, mucho, mucho que ver el apoyo del Instituto del Deporte. A nosotros, por ejemplo, fuimos bloqueados por un tiempo por una administración pasada, bueno, la pasada, pero Algunas pasadas. algunas pasadas, y
Y este señor, Marco, ahorita viene con todo, viene a trabajar y viene a apoyar la lucha libre. Curiosamente, te bloqueó un director de instituto y ahora el nuevo director te está apoyando. Correcto, o sea, porque fue así, o sea, con estas palabras fue como me dijo Marco, o sea, ¿qué es lo que necesitas para que apoyemos nosotros la lucha libre? Para que fluya. Para que fluya la lucha libre, entonces... Hay que aplaudirle ahora sí a este señor y ojalá y se quede por muchos años ahí o que repita o el si llega a salir que entre otro con las mismas ganas o que de deje este buen señor, heredero o que deje buen heredero, ¿no? Porque aclarando, somos no tenemos partido nosotros, no tenemos colores. Nosotros apoyamos personas, ¿no? Exactamente, apoyamos a la persona, ¿no? Y lo que está haciendo esta persona por la lucha libre aquí en Nogales es de aplaudirse, ¿no? Y estamos muy agradecidos con él y obviamente también con lo que va de la mano, ¿no? Que es la Comisión de Box y Lucha aquí en Nogales, Sonora, con el señor Omar Manríquez también, que ha apoyado la lucha, el boxeo y todo aquí en Nogales. Desde que entró él como comisionado, empezaron pum a caer eventos de lucha. Yo me acuerdo, y eventos buenos. Eventos buenos. Antes de que entrara él, yo me acuerdo que había, si acaso, en un año bueno, había una o dos eventos de lucha grandes, por así decirlo. Si acaso. Si acaso. Cuando a veces no había ninguno. A veces no había ni uno. Todo el año, o sea, ningún evento. Sí había luchitas locales aquí y allá, pero o sea, no había ningún evento grande. Desde que entró Omar como comisionado de Box y Lucha, que él ha apoyado bastante, este señor, o sea, trabaja, va de viaje por aquí, por allá, para ir a apoyar el deporte. Pum, empezaron a caer eventos grandes. O sea, vino televisión. Eso es lo que te iba a decir. AAA, vino televisión, vino boxeo. Después de 20 años que no venía AAA con tele, ahora con Omar al mando, vino con televisión después de 20 años. Trajo televisión para con AAA, con la lucha libre, trajo televisión, con boxeo de boxeo también en Televisa. Y aún así, Carlos, no entiendo cómo hay gente que con qué pinches huevos se ponen a criticar el trabajo de Omar, güey. O sea, se les olvida cómo estábamos hace años cuando no estaba él al mando de la Comisión de Box y Lucha. No había eventos de primera como los hay ahorita. Ahorita obviamente pues se manió todo por pandemia, ¿no? Pero igual, Omar fue igual, o sea. Y que ya trajo dos eventos con pandemia. Exacto. Fíjate, sin pandemia. Y eventos grandes con 6 a 10 estrellas de lucha libre AAA activos, o sea, no nomás los que usan de, como dicen por ahí, ¿no? Los que no meten en televisión, pero los todavía rellenos. Están en AAA, los rellenos. Se trae que Psycho Clown, se trae el Poder del Norte, Murder, Rey Escorpión, DMT Azul, que por primera vez estuvo aquí en Nogales. Primera vez. Entonces, Dave the Clown también no había estado. Abismo Negro Jr. lo trajo cuando recién salió. O sea, oye, tenía 2 semanas el personaje activo cuando ya estaba en Nogales. Así Octagon es. Junior igual. Misma función. No, hombre, y no terminamos. Hijo del Vikingo. Hijo del Vikingo. Ahora el megacampeón, Hijo del Vikingo. Entonces, creo que sí, Omar ha sido una pieza fundamental en la lucha libre en Nogales, en el boxeo, y un apoyo tanto para luchadores, para promotores, para medios. A nosotros nos ha apoyado, nos ha abierto sus puertas, como no tienes una idea, en sus eventos. Como lo dije la emisión pasada, a mí en lo personal me dio la oportunidad de trabajar con él, y pues somos gente agradecida de que nos da oportunidades, y esas oportunidades nos abren otras puertas que sin la proyección y el impulso que a veces Omar nos da, a veces no lograríamos más. Tengo ya casi 12 años como profesional, pagando mi licencia año tras año como luchador profesional. Me tocó hacer examen, a mí sí me tocó hacer examen y lo pasé. Digo, porque muchos, ay, que luego te digo, también de los que tiran mierda, ¿no? Hay muchos que ustedes no hicieron examen, yo sí hice examen. Y los que hicieron ustedes se los hicieron en una, a muchos se lo hicieron en un evento de lucha. Que no, bueno, ni hablar. El punto es que todos los años yo he pagado mi licencia. Puntual. Y nunca la recibía, cabrón. Pinche res,
pinche recibo o lo que sea, pero nunca me llegaba la licencia en sí. Física. Física, nunca la recibía hasta que entró Omar. Ya que entró Omar, licencia pagada, traque, ahí está. Si acaso me acuerdo, en una sola ocasión me dijo, todavía no me las mandan de Hermosillo, o las estaban trabajando, creo, porque era algo así como en enero, era algo que acaba de empezar, yo tenía evento en fuera de la ciudad, y era como, no, pues ocupo la licencia, y yo, ¿sabes qué? Me dijo, pues todavía no me llegan las nuevas, tengo las viejas todavía, me dice, para que no tengas problema, podemos hacer esto y lo otro, ahí está tu recibo. Soluciones, ¿no? Y sí, no, ya al par de semanas o lo que sea, ya que le digo, aquí tengo tu licencia, ven por allá, trajes, ahí tengo mis licencias ya. Por fin, o sea, ¿qué dices tú? Oye, pues no manches, si te cobran licencia, pues ¿dónde está? Y tantos años estuve pagando mi licencia y nunca la tuve física, sí. Y tu licencia, pues ya la pagué, acuérdese, ¿no? Pues sí, está bien, sí, es cierto. Pero pues imagínate ir a una parte y decirles que te digan, oye, tu licencia, no, pues es que la tengo pagada, pero no me la han dado. Háblele al comisionado X y sí, era lo que tenía que hacer, cabrón. O sea, si iba a luchar a otra parte, era, pues es que ya la pagué, con mi recibo ahí. Recibo. Con mi recibo de pagado. Esa era mi licencia. No, mire, aquí está pagado, mire, y ahí está el número del comisionado, este y lo otro. Pero ya que entró Mar, ya fue, pues ahí estaba su licencia, pues atrás, ya. Ahora sí que dando y dando. Dando y dando. Esta última vez. Claras. Amistades largas. Y ahí seguimos, pues ojalá también que siga el mando de la Comisión de Box y Lucha por muchos años más. No sé qué es lo que piense él, ¿no? A lo mejor está cansado, a lo mejor dice, nah, ya no quiero ser comisionado. Pero no te vayas, ahí quédate, ahí estás bien, sigue haciendo lo que estás haciendo. No te retires, estás joven todavía. Puedes aguantar como comisionado unos 20 años más de bronca. No, fácil. Fácil. Jovenazo. Sigue trayendo eventos de primera. Sigan apoyando la lucha libre. Pues, y que no falte. Y la gente también con los eventos estos que hemos estado teniendo con Nogalucha, ¿no? Que la gente respondió bastante bien. Ya me acordé. Te tengo otra. Cuéntame. Otra onda ahí. ¿Es cierto que tú eres el dueño de Nogalucha? Ah, chingado. Por ahí me dio un rumor. Esa sí no me la sabía. Te agarran con eso. Sí, no, eso sí por no ahí me llegó un rumor. Por ahí se anda diciendo que tú eres el dueño de Nogalucha, que por eso vas a hacer luchas estelares. No. No, yo apenas voy a empezar con lo mío, ¿no? Trabajando a lo mejor de la y mano. Mira, antes de que te hiciera esta pregunta, me soltaste que quieres iniciarte como promotor. Sí. Entonces ahí queda claro que Anarchy no es dueño de Nogalucha, no es socio de Nogalucha, no le pago a Nogalucha. No le pagas a Nogalucha. ¿Sabe qué es lo que pueden hacer? Mira, lo que pueden hacer a todos los luchadores estos quedaditos aquí en Nogales, que se la llevan tirando mierda y diciendo que pago por luchar y que Bélico esto y que Anarchy lo otro, les voy a dar unos consejos gratis, muy básicos, cabrón, que a mí me sirvieron. Cállense el hocico, pónganse a entrenar, inviértale a su equipo, se lucha para la gente, no nada más para ti, andré echando maromitas por aquí y por allá. Apliquen todos los consejos que les dan los señores, los maestros, todo eso. Yo siempre lo digo, del señor Mocho Cota lo que más aprendí yo fue todo lo que me decía, lo que me platicaba después de los entrenamientos. Obviamente le aprendí mucho dentro del cuadrilátero, ¿no? De esto y lo otro. Pero yo cuando hablaba el señor, mira, calladito, a escuchar y aplicarlo. Arriba de un ring. Es todo lo que hacía. Escuchar, aplicarlo. Escuchar, aplicarlo. Y gracias a Dios me he ido bien. Pero pues, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Callarse el hocico. Ponerse a entrenar, pónganse en dieta, hagan ejercicio para que no se vean todos puñeteros, pinches bracitos por aquí, todos jodidos, o todos chonchos, o sea, como unos profesionales. Inviértanle a su equipo, señores, inviértanle a su equipo. Hay muchas cosas que pueden hacer y no lo hacen. Ahí están de pinches talegones. Ah, pinche Anarchy, paga por luchar. Sentados en su casa, levántese, cabrón, póngase a correr,
pónganse a levantar pesitas, váyanse a trabajar, ¿para qué? Para que se compren un equipo decente, inviértanle y hagan cosas diferentes. Ahorita ya todos quieren hacer lo mismo, cabrón. Vas a una lucha de aquí por allá y todos hacen lo mismo, todos hacen lo mismo, todos hacen lo mismo. Atrévanse a ser diferentes, atrévanse a ser diferentes. A mí me criticaban mucho al principio. Yo empecé con el cotorreo aquí de hacer videos, hacer promos, esto y lo otro. Me acuerdo al principio cómo me tiraron mierda porque hacía eso. Todos. Nah, este güey, qué mamón, güey, se pone a grabar videos de promocionar su con un caballo. Sí, güey, nah, pinche. El caballo está ahí botando. ¿Para qué se pone a hacer videos de este? Ah, y al rato, otros empezaron a hacer videos. Ay, no, que aquí estamos. Y dije, perros. Tanto que criticaban. Y ahora me están imitando, ¿no, cabrones? Y así le van a seguir, pero no hay pedo. O sea, agarren ondas, perros. Agarren ondas. Mientras puedan, porque pues no voy a estar aquí toda la vida, ¿no? No vas a ser eterno. Esperemos que sí. Ojalá y sí. Pero sabemos que muchos años, pero. Esperemos. Pues ahí está, mira. El bombazo ese no te lo esperabas. No me la sabía. Esa sí no me la sabía. Esa es la más nueva. Sí, no, porque. Ya he tenido hija, ya me sacaron una hija, ya me sacaron una pareja gay, ya me sacaron una de empresa, ya me sacaron. ¿Qué pagas? Que pago, ya me sacaron una que deja tú que pago por luchar, me sacaron que pago mis vuelos de avión, cabrón. Mis vuelos de avión, imagínate, ay, chingues, voy a pagar cientos o miles de dólares en avión, transportación, hospedajes, comida. No, pues no se puede, güey. No se puede. Que fuera rico. Pues sí, güey. O sea, no eres pobre. Pero para tirar el dinero así nomás, no, ay, mejor agarro a mi familia y me la llevo de vacaciones. Me voy por aquí por allá, pero seguramente voy a tirar $1,000 a la basura nomás para ir a luchar. Para ir a luchar 15 minutos. Pues sí, no. No se puede, güey. Sí se puede, pero no mames. Pero no. No tiene lógica. No tiene lógica, güey. Pero sí, pero pues igual la gente va a hablar. Esta fue lo más nuevo, que soy el dueño de Nueva Lucha, no soy. Y pues a ver qué. Y para muestra está que Anarchy está anunciando que se lance de promotor. Así es, vamos a lanzar para hacer eventos de lucha libre como promotor. Y pues como lo digo, ¿no? De tanto que estuvieron dice y dice, pues me prendieron el foco y dije, bueno. Eso es lo que yo siempre he visto, que tomas ventaja de lo que te tiran. Cuando te dijeron, no, che Maruchan. Maruchan. No, pues ahí nos agarramos del pendejete ese también, ¿no? Oye, pero le sacaron provecho. No, le sacamos provecho y es que como dicen los, si la vida te da limones, pues ha hecho limonada, ¿no? Hay que exprimir el limoncito, papá. Y lo exprimieron. Y todavía es la gente de repente, hey, qué puro Maruchan, pa, güey. En Mexicali los conocen como los jefes, los conocen los como los Maruchan Powers. Pues es que le fuimos a dar de comer hasta Maruchanes, le salimos, le tiramos Maruchanes a la gente. Sí, me acuerdo. Les pichamos la cena y todavía se enojaron. Todavía se ofendieron. Tan generosos. Está un kilito de tortilla, le decía a tirar para que acompañaran su sopita, pero salió muy mal agradecida la raza cachanita. No les aventé el agua porque se iban a mojar. Y más se van a agüitar cuando le regrese el humilde todo pelón. A la torre. Declarado. Humilde se va pelón. Ahora que ya para cerrar, te voy a dar unas palabras o te voy a mencionar algunas cosas y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Échale. Bélico. ¿Unas palabras o una sola palabra? Una sola palabra. Bélico. Carnalismo. Rogelio León. Es que viene siendo más o menos lo mismo, porque te explico el porqué, ¿no? Porque con Rogelio se ha hecho una es un promotor de lucha libre, pero se ha hecho
amigo mío, o sea, amistad, se ha formado una amistad de que él o yo nos mandó un mensaje, hey, ¿qué onda? ¿Cómo andas? O sea, no, ya no es simplemente profesional, pues, o sea, hay una amistad con él, y hay mucho aprecio de mi parte por lo que he hecho por mi carrera también, pero, o sea, ya no es simplemente lo profesional, pues, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tuviera que decir de Rogelio es agradecimiento. Pero, o sea, no nada más lo profesional, como te digo, también lo personal, ¿no? Porque nos frecuentamos todavía por WhatsApp en la pandemia que se acabó, que la lucha y todo eso. Estuvimos de vez en cuando ahí tocando conversaciones y esto y lo otro. Nada que ver con lucha libre, ¿no? Claro. No, sí, es excelente persona, Rogelio, y gran ser humano, ¿eh? Así es. Nogalucha. Refrescante. Te voy a decir por qué. Porque es un es algo de que ya sabemos que es de antes, ¿no? De Sergio Ponce, pero es algo nuevo a la vez. Es algo un nuevo aire. Un nuevo aire, ¿no? Entonces es como que y no nomás para él ni su empresa, sino para nosotros también, ¿no? Porque todos pasamos por ahí por Sergio Ponce. Bueno, sus eventos de lucha, ¿no? Aclarando. Todos los luchadores aquí en Nogales, por más mierda que le tiren, todos pasamos por ahí. Muchos pasamos luchando en el tianguis con él. Muchos pasamos a hambre en las giras que iban y que a veces le iban de la chingada. Y aquí en Nogales también, ¿no? Pero digo yo refrescante porque es lo mismo, pero con un aire ahora sí totalmente diferente. Porque ha sido mucho más inteligente en este segundo aire que agarró como promotor. Y tú te has dado cuenta. Claro. De que ya no es tan cerrado de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Y bueno, sí lo hacía al principio, pero Fue aprendiendo. ¿No? Nosotros era como que no, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, o sea, y era como que al principio era como que no, es que yo voy a hacer esto, okay. Pero ahorita ya como que es para más la oreja, ¿no? Decir, ok, está bien esto, ah, no, esto no, esto sí, ya toma opiniones, ¿no? Y obviamente, pues tú, tanto como yo, queremos lo mejor para Nogalucha. ¿Por qué? Porque estando bien Nogalucha, estando bien Sergio Ponce, obviamente va a haber más eventos. Y vamos a estar bien nosotros, va a estar en los eventos de lucha. Y lo más importante, pues va a estar bien contenta la afición con espectáculo de primer nivel, ¿no? Se me falló otro que te iba a decir. Los jefes. Historia. Historia, porque queremos dejar una buena marca en la historia de la lucha libre nogalense. Queremos ser reconocidos como lo que somos ahorita, que somos la mejor facción en Sonora, pero en la historia. No se trata de andar de moda un par de años, ¿no? Queremos dejar plantado la bandera de los jefes por muchos años más. Que los hijos de nuestros hijos sepan quiénes eran los jefes. ¿Quiénes son los jefes? Y lo van a hacer. Y lo van a saber. Omar Manríquez. Fundamental, ¿no? Es una persona fundamental para lo que es la lucha libre aquí en Nogales, como lo comentamos ahorita. Él estando al mando de la Comisión de Box y Lucha ha traído una vez más eventos de primer nivel a Nogales, cosa que, como repito, no veíamos antes de que entrara él, si acaso una o dos eventos grandes de lucha, y a veces no había ni un evento de lucha en todo el año, y desde que entró él se ha vuelto otro rollo la lucha libre aquí en Nogales, con eventos de primera, con superestrellas, hasta televisión, como lo hablamos ahorita. Entonces es algo fundamental para la lucha libre el señor Omar Manríquez,
Como lo comentamos, esperemos que esté por muchos años más al mando de la Comisión de Box y Lucha aquí en Nogales. Exactamente, ojalá. Y por último, esto es Lucha Libre en Nogales. Híjole. Pues ahí hay muchas cosas, ¿no? Porque es una página que me ha tocado verte a ti cómo has batallado, ¿no? Y todo lo que has invertido en lo que es la página, no nada más me refiero a económicamente, porque pues todo cuesta, ¿no? Las cámaras, la luz, todo esto cuesta. Pero ver la pasión que le tienes a lo que es la lucha libre y el invertirle, más que nada, aparte de lo económico, el tiempo. Que el tiempo no se recupera, cabrón. Esto se quebra, las cámaras, compras otro. Pero todas las horas que le has metido de trabajo a los videos, las entrevistas, edición, los viajes con nosotros, eso no lo vas a recuperar nunca. Ahorita fácil pudieras estar sentado con tu familia, pudieras haber ido a llevar a comer, a cenar, o simplemente estar acostado ahí echando una película con palomitas. Y aquí estás. Y aquí estás haciendo algo que te gusta, te apasiona, algo que en lo que te apoya tu familia, y algo que más que nada también apoyando la lucha libre Nogales, ¿no? En Nogales, como lo dice la página, esto es Lucha Libre Nogales, dándole proyección a lo que es la lucha libre en Nogales, que no había quien lo hiciera antes. No había ninguna página de lucha libre en Nogales. Había páginas de promotoras a lo mejor, y se iban y regresaban, anunciaban sus eventos así, pero una persona que se haya dedicado a cubrir la lucha libre nogalense en sí, no había habido antes. Incluso creo que no la hay. Han salido paginitas y desaparece. Y esto es Lucha Libre Nogales, ahí ha estado, ¿no? Ya vamos para 6 años. Ya van para 6 años, y pues lo que le falta todavía. Que le falta. Pues mi Anarqui, pues muchas gracias por el tiempo, porque igual pudieras haber estado en tu casa, tirando barra, descansando. Sabemos que trabajas, que tienes responsabilidades, que tienes familia. Y como dices, en vez de estar echando la flojera, estás aquí apoyando, como siempre, apoyando el proyecto. Eres, si no eres el primero, eres de los primeros que siempre ha estado apoyando, que siempre ha estado al pie del cañón, que siempre que te hemos necesitado en cualquier área, tanto en lucha como personal, como amistad, como lo que sea, siempre has estado ahí. Y pues te doy las gracias, carnal, porque por tu apoyo, por tu amistad. Y pues que sigan los éxitos, que rapes al humilde y que les ganes a las chotas. Así va a ser. Canalito. Así va a ser. Muchísimas gracias. Esto es Lucha Libre, esto es Lucha Nogales. Obed, como lo comentas, ya nosotros es algo, una hermandad. Hemos andado en giras, en muchas giras ya por ya algunos, ya algunos años ya que hemos andado en giras. Ya en giras, yo creo que alrededor de 3-4 años. Te ha tocado ver vernos literalmente alistarnos para subirnos a la guerra, y te ha tocado vernos bajar y llegar al hotel. Llegar al hotel todos jodidos, todos molidos. A veces tener un paro y me levantaron, no puedo. Hombre, no nos ha tocado unas buenas, y ha sido una pieza clave. Como lo mencionamos, te consideramos parte del equipo de los jefes por todo lo que has hecho por la lucha libre y por nosotros, ¿no? También ayudándonos, echándonos la mano en lo personal, lo profesional y todo. Y pues aquí estamos al pie del cañón con todos tus proyectos, y así va a ser siempre, carnal. Muchas gracias, carnal. Pues como lo vieron, aquí fue mi carnal Anarchy 631. Fue un placer haberlo tenido aquí, y pues con esto lo despedimos, con un agradecimiento del mejor sonorense libra por libra. Tú lo dices mejor. El mejor independiente libra por libra, le pese a quien le pese, le duele a quien le duela, Anarchy 631.
Chao, chao, chao.